Buenas tardes muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal, Antonella? Buenas tardes. Buenas tardes, Estrella. Buenas tardes, Camila. Buenas tardes, Joao. Buenas tardes, Joseph. ¿Qué tal, Yasmín? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Jordan. Buenas tardes, Estrella. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Juan José? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué tal su semana? ¿Todo bien? Pendientes de lo que está pasando en San Marcos, ¿no? Cerrada la universidad. Muy bien, ahí está. Sí, ¿no? Dan exámenes en los chifas, dice. Ahí está, claro. Pues mientras dan dando tu examen final. Ahí pides tu aeropuerto. Le pides una sopita guantán al profesor para que se apiade. A ver, vamos a ponerle acá funciones 2. Uy, ¿qué pasó? No importa. Ya está. Hoy día nos toca funciones trigonométricas, parte 2. Sí, pues no está cerrada ahorita la universidad. Vamos a ver qué es lo que pasa en el transcurso de los días. Ayer también salió en la noche un comunicado que decía que ya habían terminado las actividades el 14 de julio, así que. Y se reinician el 14 de agosto. Vamos a ver qué pasa, muchachos. Ya está. Muy bien, entonces el día de hoy nos toca trabajar el tema de funciones trigonométricas, parte 2. La semana pasada empezamos ya con este tema. Hablamos de dominio y rango, ¿no? Cálculo de dominio y cálculo de rango. Vimos cómo calcular el dominio de una función que debería de ser en general todos los reales, ¿no? Buenas tardes, Diego. Debería ser en general todos los reales. Pero en realidad, quien tiene la razón al final es la regla de correspondencia. Si la regla de correspondencia presenta restricciones en su estructura que yo tengo que analizar, pues ya el dominio dejaría de ser todos los reales y de repente sería todos los reales menos algo, o tal vez solamente una pequeña parte del conjunto de los números reales. Entonces, en realidad, al final todo va a depender de la regla de correspondencia. Muy bien. Y para el cálculo del rango, habíamos dado también algunos pasitos, algunas recomendaciones, como por ejemplo, primero se calcula el dominio, luego hay que reducir la regla de correspondencia a una sola razón, si es que fuera necesario, porque a veces la regla ya te la dan con una sola razón. Y luego, en base al dominio, hay que darle la forma a toda la función para poder ya dar una respuesta como rango. Desde la semana pasada nos dedicamos más que todo a dominio y a rango de las funciones trigonométricas. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Hoy día vamos a analizar las gráficas de las funciones trigonométricas. La parte gráfica, la gráfica del seno, del coseno, ¿no? Vamos a ver la parte gráfica, sus modificaciones, variaciones y lo que corresponde a teoría de periodos. Así que máxima atención, muchachos, porque el día de hoy tenemos una teoría muy interesante, que es la del análisis de las gráficas de las funciones trigonométricas, ¿ya? Vamos a empezar con la primera función. Tenemos la función trigonométrica seno. Vamos a poner esto acá abajo. Y lo vamos a copiar para tenerlo listo para el coseno. Ahí está. Y entonces, respecto a la primera gráfica, que es la gráfica de la función seno, generalmente cuando uno grafica las funciones trigonométricas, lo hace dentro del intervalo de su periodo.
Y en unos momentos yo les voy a comentar que el periodo de la función seno es 2π. Por eso es que la gráfica que nosotros vamos a analizar del seno y también del coseno va a estar contenida en el intervalo desde 0 hasta 2π. Ahora, lo mejor para graficarlo es tener en cuenta los puntos cuadrantales, que son los ángulos conocidos del seno. También podrías probar con algunos notables, pero en general con los cuadrantales basta. Y luego que tienes tus puntos guía, ¿qué haces? Como en primaria, unes los puntos para obtener la gráfica. Entonces yo voy a colocar aquí de un color distinto a mis puntos guía, que van a ser los cuadrantales. Está pi medios, está pi, está 3 pi medios y está 2 pi. Recuerda que solamente vamos a colocar la gráfica en el intervalo desde 0 hasta 2 pi, que es el periodo de la función seno. Ya vamos a explicar en unos momentos por qué es el periodo. Entonces yo, en los puntos cuadrantales que acabo de nombrar, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi, que en sexagesimal tú sabes que es 90, 180, 270 y 360, voy a obtener pues sus razones del seno. El seno de 0, que es 0, el seno de 90, que es 1, el seno de 180, que es 0, el seno de 270, que es menos 1, y el seno de 360, que es 0. Entonces, ahí ya tengo mis puntos guía. Profesor, ¿cómo sabe que la gráfica solamente va a estar contenida entre menos 1 y 1? Por el rango. El rango de la función seno para cuando el ángulo pertenece a los reales es desde menos 1 hasta 1. Mínimo valor menos 1, máximo valor 1, y eso me da a entender que estos son los extremos en los cuales va a estar contenida la gráfica de la función seno. Ahora que ya tienes tus 5 puntitos guía, lo único que vamos a hacer es unirlos. Unimos los puntitos para poder formar a la gráfica de la función seno. Ahí está. Fíjense, muchachos, que no lo estoy uniendo de forma recta, sino que hay una curva que yo le estoy dando porque en general todas las funciones son curvas, ¿no? Esta es, por ejemplo, una curva sinusoidal, en la cual los valores me van a generar este tipo de gráfica, una curva. No va a ser así la gráfica, ¿no? Profesor, ya está, esa es la gráfica del seno. No, esta no es la gráfica del seno. No es una línea recta, sino que hay que darle la orientación de curva. Subes al punto, bajas al otro punto, pero siempre tratando de darle esa orientación de curva. Ahí está. Y esa es la gráfica de la función seno. Claro está, la gráfica en el intervalo desde 0 hasta 2π. Ahora, ¿por qué nos interesa solo este intervalo? Porque a partir de este intervalo la gráfica se repite. Porque mira, nosotros tenemos solamente este pedacito de la función seno. Si tú quisieras otro pedacito o que la gráfica continúe, porque el dominio es todos los reales, debe de continuar, solamente vas a copiar ese pedacito de gráfica y lo vas a pegar al costado. Profesor, quiero más gráfica, no te preocupes, lo copias y lo pegas al costado. Lo copias y esto se mantiene hasta el infinito y más allá, ¿no? Es decir, hay un intervalo en el cual la gráfica de la función seno se repite. La gráfica me arroja los mismos valores. Y ese intervalo en el cual se repite se llama periodo. Este es el periodo de la función seno. ¿Cada cuánto se va a repetir la gráfica? ¿Cada cuánto voy a obtener los mismos valores? Cada 2π. Ahí está. ¿Correcto? Y ya sabemos, pues, nosotros que del dominio, ni qué hablar. El dominio de la función seno es todos los reales, porque si tú tienes esta función, es más, la voy a poner aquí arriba, si tú tienes a la función seno de x y le quieres hallar su dominio, a la regla de correspondencia no se le encuentra ninguna restricción. Dices, a ver, ¿hay fracción? No. A ver, ¿hay raíz de índice par? No. A ver, ¿hay logaritmo? No. Ah, entonces esta función puede tomar cualquier valor real. Y eso me da a entender que el dominio de la función seno es todos los reales. Profesor, pero eso significaría que la gráfica que usted ha puesto no está completa. Sí, lo vuelvo a repetir, la gráfica no está completa. Pero este intervalo, este pedacito es más que suficiente porque representa todo el análisis que luego se va a empezar a repetir. El rango de la función, que es la parte vertical, está contenido en el intervalo desde menos 1 hasta 1. Ahí está. El periodo que se representa con la letra T, de repente ya tú lo has escuchado en física, 2π. Ahí está. Y también obviamente hay intervalos en los cuales la función crece y también intervalos donde la función decrece, ¿no?
Por ejemplo, si yo te hablo de estos intervalos, o mejor dicho, de este pedacito, aquí en este pedacito que estoy marcando de amarillo, ¿qué pasa con el seno? ¿Está creciendo o está decreciendo? Crece, ¿no? Muy bien, crece, efectivamente. Entonces hay intervalos en los cuales la función crece y la función decrece. Ya está, perfecto. Y gráficamente se puede apreciar mejor, porque hay una definición también algebraica que de repente tú ya la has visto, porque me contaste la semana pasada que estabas en funciones 3. De repente ya viste la definición formal que te dice que si x1 es mayor que x2, para que sea creciente, f de x1 debe ser mayor que f de x2. Pero cuando tú tienes la gráfica de la función, en realidad ese tipo de análisis sobra, porque uno con la gráfica se puede dar cuenta de una forma más directa si es que crece o decrece. La misma orientación de la gráfica te va a dar la respuesta. Por eso cuando yo hago este tema, por ejemplo, en un aula de uni, les digo que cuando les vienen ese tipo de preguntas de marcar verdadero o falso, donde te dicen la gráfica es creciente, la gráfica es decreciente, lo mejor es graficar la función. Graficas la función y de acuerdo al gráfico vas a poder realmente tú a simple vista establecer si está creciendo o está decreciendo. ¿Ya? Y este es el análisis de la función seno. Vamos ahora a la función coseno. Para la función coseno vamos a tomar los mismos puntos de referencia, teniendo en cuenta que esta gráfica también va a estar contenida en el intervalo de menos 1 hasta 1. Entonces por acá le ponemos límite vertical y límite también vertical. De un color distinto vamos a poner a nuestros puntos guía, que son los cuadrantales, 90, 180, 270 y 360. Ahí está. Entonces, esos van a ser mis puntos guía, ¿no? Mis cuadrantales. 90, 180, 270 y 360. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a sacar el coseno a cada uno de estos cuadrantales, teniendo en cuenta que tú ya eres lo máximo en Oyonin-Yononi. Coseno de 0, 1. Ahí está. Coseno de 0, 1. Coseno de 90, 0. Coseno de 180, menos 1. Coseno de 270, 0. Coseno de 360, 1. Y ya tengo mis 5 puntos guía para simplemente unirlos y obtener la gráfica de la función coseno. Recuerda que no es una línea recta lo que vas a formar, sino son curvas. Entonces, sí es cierto, vas a unir los puntitos, pero los vas a unir siempre dándole la orientación de curva. Ahí está. Y esta es la gráfica de la función coseno, ¿no? Algunos también le dicen la lengüita, porque si tú la ves, pues parece una lengüita, ¿no? Profesor, dígame, ¿esta es toda la gráfica de la función coseno? No, esto es solamente una porción de la gráfica. Es una porción que está contenida en el intervalo desde 0 hasta 2π. Y nuevamente surge la pregunta, ¿y por qué solo de 0 a 2π? Porque a partir de ahí la gráfica se empieza a repetir. Mira, lo que hemos graficado nosotros es solamente esto, la lengüita. Pero si tú quieres más gráfica, copias y pegas al costado. Copias y pegas al costado. Copias y ahí está, y la gráfica se va a empezar a repetir. Ese intervalo en el cual la gráfica se repite, ¿cómo se llama? Empieza con P, termina en eriodo. ¿Cómo es? Periodo, así es, perfecto, ¿no? Periodo de la función, así es, correcto, ¿no? Y cumple, ¿no? Porque la definición de función periódica que te la voy a colocar de aquí en unos momentos, me dice que para que la función sea periódica debe existir un t mayor que cero, tal que f de x más t debe ser igual a f de x. ¿Qué significa esto? Que si tú le agregas este valor que es el periodo, pues los valores de esta función van a resultar los mismos que del anterior. Es decir, los valores se mantienen, los valores persisten cada cierto intervalo y ese intervalo va a ser el periodo. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a poner aquí abajo lo que corresponde a dominio, rango y periodo de la función coseno. El dominio de la función coseno es todos los reales. El rango de la función coseno es de menos 1 hasta 1, que es prácticamente una copia fiel de lo que es el seno, y su periodo también va a ser 2π. Ahí está. Muy bien. Ya está. Ahora vamos a pasar al análisis de la función tangente. Ya tenemos seno y coseno, ahora vamos a pasar al análisis de la función tangente.
Pero hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna pregunta? ¿Qué dicen? Ya está. Vamos entonces con la función tangente. A ver. Ahí está. Vamos a bajarlo un poquito para poner arriba la regla de correspondencia y vamos a copiarlo para también tener la de la cotangente. Ya. En el caso del coseno y el seno, estas dos funciones, seno y coseno, no se les puede llamar funciones estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes, porque como pueden observar, en realidad depende del intervalo, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dicen el seno es creciente, yo marcaría falso. ¿Por qué? Porque no me están diciendo qué tipo, qué intervalo tengo que analizar. Pero si me dicen el seno es creciente de 0 a pi medios, ahí sí yo marcaría verdadero, ¿no? Porque de 0 a pi medios veo que la función seno crece. Y eso también se va a cumplir para el coseno, ¿no? En el caso del coseno, yo no puedo decir que el coseno es creciente, sino que tengo que tener un intervalo en el cual analizar para poder recién decir si es creciente o decreciente. Ahora, en el caso de la función tangente, aparece un término nuevo, perdón, llamado asíntota. Asíntota. Profesor, ¿qué cosa es una asíntota? Bueno, una asíntota es un valor que la función jamás va a tocar. La gráfica de la función puede tender a este valor, se puede acercar todo lo que tú quieras, pero jamás va a llegar a ser él porque no está contemplado dentro del dominio. Y tiene lógica porque la tangente no tiene dominio todos los reales como si lo tenía seno y coseno. Que no choca nunca lo que somos él y... Claro, ¿no? Así es, muy bien. F, ¿no? Ahí está, muy bien, F, F. Por supuesto. Todavía la próxima vez que lo veas le vas a decir, tú eres mi asíntota. Si te entiende, es el indicado. Si no te entiende, mejor déjalo ir. Así es, ¿no? Así es, así es. Bien, entonces, el término asíntota es una línea vertical. Claro, si no sabe trigo ahí no es exactamente. Confirmo, confirmo. Es una línea vertical que sale del dominio de la función. Tú sabes que la tangente, se puede descomponer como seno sobre coseno. Y esto hace que aparezca pues la división y en esa división el coseno debe ser diferente de cero. Este coseno de aquí abajo debe ser distinto de cero. Y tú dices, ah, el coseno no puede ser cero. Vas a Oyonin-Yonnani y le preguntas, oye, Oyonin-Yonnani, ¿dónde el coseno vale cero? Y Oyonin-Yonnani te va a decir en 90 y en 270. Y tú dices, ah, entonces tengo que quitar a todos los cuadrantales de 90. Y también a todos los cuadrantales de 270. Y yo la semana pasada les pasé una unión para esos dos puntos. A ver, yo sé que ustedes en la semana, aunque sea una horita de trigo, repasan. ¿Cuál era la unión de arriba con abajo? ¿Cómo era la forma? Claro, muy bien. 2n o 2k, como le quieran decir, muy bien. 2n, 2k más 1 a pi medios. Así es, perfecto. Entonces nosotros podemos decir a partir de eso que el dominio de la función, vamos a ponerlo aquí abajo, el dominio de la función es todos los reales menos 2n más 1 pi medios. Y aquí vamos a poner que este n es un número entero. Ahí está. Este es el dominio de la función tangente. ¿Qué nos da a entender este dominio? Que la función tangente no puede tomar estos valores. Estos valores 2n más 1 pi medio son valores en los cuales la función no está definida. Y eso es lo que nos marca las asíntotas. Vamos a ponerlo aquí en una llavecita. Todos estos de aquí son las asíntotas, que se dibujan de forma vertical y generalmente se colocan con líneas punteadas.
¿Qué es lo que vamos a hacer para obtenerlas? Vamos a evaluar el n. Por ejemplo, tú dices, a ver, primero que mi n sea 0, porque recuerda que ese n es un número entero. Si mi n es 0, mi primera asíntota es pi medios. Pi medios es un valor que la función tangente no puede tomar. Ahora que mi n sea menos 1, si mi n es menos 1, otro valor que no puede tomar es menos pi medios. Ahora que mi n sea 1, si mi n es 1, otro valor 3 pi medios. Ahora que mi n sea ta, 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 y así puedes ir repitiendo esto hasta el infinito más allá, y te va a dar todas las asíntotas que la función tangente tiene. Entonces vamos a nosotros colocar esas líneas verticales punteadas, que les vamos a llamar asíntotas, ¿no? Esas son nuestras asíntotas. La gráfica de la función va a estar en medio de esas asíntotas, y si es que tú empiezas a evaluar, aquí sí no voy a poder evaluar a todos los cuadrantales, porque como puedes observar, hay cuadrantales donde la función no está definida, pero si es que tú tabulas y luego unes los puntos, te va a quedar algo así. La gráfica de la función tangente es algo así. Ahí está. Y esto obviamente continúa hasta arriba, se pega bastante a la asíntota, pero jamás se llegan a tocar. Y lo mismo va a pasar aquí al otro lado. La gráfica va a tener la misma orientación. Ahí está, se pega todo lo que tú quieras, pero jamás llega a tocar ese valor. Y esa es la gráfica de la función tangente, ¿no? Ahora, aquí sí nosotros podemos hablar de manera general. Profesor, ¿por qué aquí sí? Porque en este caso, para los valores donde la tangente sí está definida, no me sale, no me sale en la tableta. A ver, a ver. Ya bueno, se entiende, ¿no? Se entiende. Ya, una ultimita por si acaso, porque me falta darle una curvita. Ya está, mejor. Ya, entonces, en este caso de la tangente, sí nosotros podemos decir que la tangente es creciente en todo su dominio, porque aquí no importa en qué intervalo tú lo vayas a graficar, siempre la función tangente es creciente en todo su dominio, es decir, en dentro de su dominio la función siempre va a ser una función de tipo creciente. Ahí está, ¿no? Y estos puntos son los puntos en los cuales se hace cero, y aquí están sus asíntotas, 90, 270, menos 90, esas son las asíntotas. Ahora, profesor, la función tangente, dígame, ¿también tiene periodo? Por supuesto. La función tangente también tiene periodo. El periodo de la función tangente es este intervalo en el cual la gráfica de la función se repite, en el cual se obtienen los mismos valores. Y ese periodo, a ver, suma pi medios a la izquierda, pi medios a la derecha. Claro, excelente. El periodo de la función tangente es pi. Cada pi se va a repetir la gráfica de la función. Entonces, aquí abajo vamos a completar el resto del análisis. El rango de la función tangente es todos los reales, desde menos infinito hasta más infinito. Ahí está. Y el periodo de la función tangente es pi. Y aquí sí podemos hablar nosotros de que es una función de tipo creciente. Función creciente. Ahí está. En todo su dominio está creciendo, crece, crece, crece. Ahora tiene que estar dentro también del mismo límite, ¿no? Ya, listo. Vamos ahora al gráfico de la función cotangente. Vamos a hacer ahora el análisis para la función cotangente. Pareciera que el dominio es todos los reales, porque a simple inspección tú ves la función y dices, no hay raíz, no hay logaritmo, no hay fracción. Reales, profesor. Pero la cotangente se puede descomponer como la división de coseno sobre seno, de donde el seno tendría que ser diferente de cero. Vas a Oyonin-Yononi y le preguntas, ¿dónde el seno vale cero? Y te va a decir, aquí a la derecha y aquí a la izquierda. Y yo les pasé la unión de esos dos puntos. ¿Cuál es la unión de esos dos puntos?
A ver, ustedes que repasan trigonometría en la semana, NPI, ¿no? Muy bien, NPI. Entonces ya tenemos el dominio de la función cotangente. El dominio de la función cotangente es todos los reales, vamos a ponerlo aquí abajo. Dominio de la función es todos los reales menos NPI. Y N obviamente es un número entero. Este es el dominio de la función cotangente. Y lo que nos está dando a nosotros dentro de las llaves son las asíntotas. Esta es la forma que van a tener las asíntotas. Asíntotas. Para ello, lo que vamos a hacer nosotros es dibujar una línea punteada, evaluando los números o el número n por valores enteros. Por ejemplo, si tú dices que n sea 0, una primera asíntota sería 0. Ahí está. De repente no se ve muy bien, pero es porque coincide con el eje de las ordenadas. Luego dices que n sea 1, la siguiente asíntota sería pi. Luego que n sea 2, la siguiente asíntota sería 2pi. Y así puedes continuar hasta el infinito y más allá, ¿no? Recuerda que esas líneas verticales punteadas son las asíntotas. Ahora, ¿cómo se grafica la función cotangente? La función cotangente se parece en algo a la tangente, pero ahora el gráfico es al revés. Ahí está, ¿no? Esa es la gráfica de la función cotangente. ¿Cuándo se hace cero? Bueno, se hace cero en 90, se hace cero en 270. Y sus asíntotas que, como muy bien ya lo hemos dicho, son 180, 360, el cero también es asíntota, y así hasta el infinito y más allá. Entonces, fíjate que por la forma que tiene la gráfica de la función cotangente, sí podríamos animarnos a decir que la función cotangente es una función ¿de qué tipo? Decreciente, ¿no? Así es una función de tipo decreciente. ¿Y cada cuánto se va a repetir los valores? ¿Cada cuánto me va a salir la misma gráfica de la función? ¿Cuánto es el periodo de la función cotangente? Así es, el periodo de la función cotangente es pi. Ahí está, ese es el periodo de la función cotangente. Muy bien, ahora vamos nosotros a completar la información en la parte inferior. El rango de la función cotangente es todos los reales y su periodo vale pi. Ahí está. Su rango, su periodo y aquí abajito vamos a ponerle que es una función decreciente. Ya está, función decreciente. Muy bien, entonces con eso ya tenemos el análisis de la tangente, de la cotangente, del seno, del coseno. Nos falta de la secante y de la cosecante. Vamos a ver la gráfica de la función secante y cosecante. Aquí ponemos f de x es igual a la secante de x. Pareciera que el dominio es todos los reales, pero tú sabes que la secante se puede descomponer. ¿Cómo se puede descomponer la secante? La secante se puede descomponer como 1 sobre coseno. Si la secante se descompone como 1 sobre coseno, que es una identidad recíproca, el coseno tendría que ser distinto de 0. Tú dices, no, la secante es 1 sobre coseno, diferente de 0. Y esto ya ni siquiera le tenemos que hacer un análisis porque podemos copiarlo de la tangente. Porque en la tangente el coseno también tenía que ser diferente de 0. Ah, ya, para la foto, para la foto. Ya, listo. Ahí está. Y ustedes lo que pueden hacer para ya no hacer el análisis del coseno simplemente es copiar el análisis de la tangente, al menos para el dominio. En el caso del dominio, como también tiene que ser el coseno diferente de cero, el dominio de la secante va a ser el mismo que el de la tangente. El dominio será todos los reales menos 2n más 1 pi medios. 2n más 1 pi medios. Y ahí vamos a ponerle que n es un número entero. Listo. De tal manera que lo que nos están dando dentro de los llaves marcaría los valores para nuestras asíntotas. Asíntotas.
Y empiezas a evaluar, ¿no? A ver, si n vale 0, ¿cuánto sería mi primera asíntota? Si n vale 1, ¿cuánto sería? Y así vas dibujando y ubicando a tus asíntotas. A ver, vamos a poner las mismas asíntotas que dibujamos para la tangente. Dibujamos a menos pi medios, ahí está. Dibujamos a pi medios. Y también dibujamos a 3 pi medios. Ahí está, suficiente. Esas son las asíntotas que se están dibujando. No son las únicas. Pero con esto ya nosotros podemos obtener la gráfica de la función. Hasta 270, nada más, ya está. Ahora, en el caso de la función secante, también vamos a necesitar un límite vertical, o perdón, un límite horizontal. Y ese límite horizontal está marcado por el 1 y el menos 1. Vamos a ponerlo de color blanco. Acá va 1. Y acá va menos 1. Acá va menos 1 y aquí va 1. Ahí está. ¿Por qué? Porque recordemos que el rango de la función secante, y esto nosotros lo vimos en circunferencia trigonométrica, cuando vimos ET yo les pasé el dominio, más, no tanto el dominio, sino más que todo la variación, el rango de las funciones trigonométricas. Y si tú recuerdas, el rango de la función secante era desde menos infinito hasta menos 1, unido con desde 1 hasta más infinito. Ese es el rango de la función secante, ¿no? Eso significa que la función viene desde el infinito, pero solo llega hasta el menos 1. Y luego vuelve a empezar del 1 y se va hasta el infinito. Profesor, ¿y cómo sería eso gráficamente? Ya, la gráfica de la función sería más o menos así, ¿no? Vienes desde menos infinito. Ahí está, hasta 1, luego vuelves a crecer. Ahí está. Y para abajo vienes desde el menos infinito, vienes desde el menos infinito. Llegas hasta menos 1 y luego vuelves a crecer así. Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, algo así sería la gráfica de la función secante. Como puedes ver, la gráfica tiene límites horizontales que son el 1 y el menos 1, y esa es la gráfica de la función secante. Estos valores en los cuales se alcanzan los puntos, uno es el 0 porque secante de 0 es 1, y el otro es el 180 porque secante de 180 es menos 1. Y a partir de aquí la gráfica se empieza a repetir, porque mira, nosotros solamente tenemos esta porción, solamente tenemos esto de acá, solamente esto de acá, nada más. Si tú quieres más gráfica de la función secante, solamente copias y pegas al costado. Copias y pegas al costado. Y así sucesivamente va a quedar la gráfica de la función secante. Ah, profesor, eso significa que cada cuánto se va a repetir la gráfica de la función secante. La respuesta es cada 2pi. Porque mira, si tú sumas todo, aquí tienes desde pi medios hasta pi medios, pi. Y desde pi medios hasta 3pi medios, otro pi. Pi más pi, 2pi. El periodo de la función secante es 2pi. Cada 2pi se obtiene la misma gráfica de la función. Periodo igual 2pi. Y recuerden que esas líneas verticales son sus asíntotas. Ya está. A ver, vamos a completar lo que corresponde a su periodo. El rango ya estaba. El rango es desde menos infinito hasta menos 1, unido con de 1 hasta más infinito. Y su periodo es el intervalo de 2pi. Cada 2pi se repite la gráfica de la función secante. Profesor, ¿y cómo es la función secante? ¿Creciente, decreciente? Bueno, para poder hablar de eso en la función secante, tendrían que darme un intervalo para que yo haga el análisis, porque hay partes en las cuales decrece, luego hay partes en las cuales crece, luego vuelve a crecer, luego decrece. Entonces, no se puede hablar de manera general respecto a su monotonía, pero ahí está la gráfica de la función secante. Ahora vamos con la última función trigonométrica, la función cosecante. A ver, función cosecante. F de x es igual a cosecante de x.
Ya, a ver, ustedes solitos, ¿cuál sería el dominio de esta función? Teniendo en cuenta que la cosecante se puede descomponer como 1 sobre seno por identidad recíproca, ¿cuál sería entonces el dominio de la función cosecante? ¿Sería todos los reales? No creo, ¿ah? Porque la cosecante tiene una identidad. Ajá, excelente, Yadira, muy bien. El dominio de la función cosecante es todos los reales menos n pi. Todos los reales menos n pi. Ahí está. El dominio de la función es todos los reales menos n pi. Así es. Muy bien, Juan José. Excelente. Su rango es prácticamente el mismo que el de la secante. Su variación va a ser la misma. Vamos a copiarlo, es más, para no estar perdiendo mucho tiempo acá. Copiamos el rango y lo pegamos al costado. El rango de la función cosecante también es desde menos infinito hasta menos 1, unido con desde 1 hasta más infinito. Y el periodo de esta función también va a ser 2pi. Cada 2pi se repite la gráfica de la función. Ya está. A ver, vamos a poner sus asíntotas. Las asíntotas de la función cosecante serían estas de aquí. Ah, recuerda, estas de aquí son sus asíntotas. Para ello, lo que tendríamos que hacer es empezar a evaluar el n por números enteros. Mi n podría ser 0, 1, 2, 3, y así voy a obtener cada una de las asíntotas. Ya. Primero que sea 0. Si n vale 0, acá hay una asíntota, que no se ve porque está coincidiendo con el eje de las ordenadas. Ahora que n sea 1, si n es 1, el siguiente es pi. El siguiente es pi. Ahora que n sea 2, si n es 2, el siguiente es 2pi. Ahí está. Y esas son las asíntotas. Ahora, profesor, ¿esas líneas horizontales de qué cosas son? Ah, estas líneas horizontales son del 1 y del menos 1, porque recuerda que hay un intervalo en el cual la función cosecante y la función secante no aparece, que es este intervalo de acá. Aquí en la parte central no hay secante ni cosecante, o al menos no está definida ahí en este intervalo, de acá hasta acá. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora sí vamos a graficar a la función cosecante. La función cosecante va a ser de la siguiente manera. Vamos a ponerlo de otro color. Ahí está. Y por el otro lado viene de acá. Ya está. Entonces, esa de ahí va a ser la gráfica de la función cosecante. Igual, ¿cada cuánto se va a repetir esta gráfica? La gráfica se va a repetir cada 2pi. El periodo de la función cosecante es 2pi. Periodo igual a 2pi. Ya está. Bien, con esto tenemos ya las gráficas de las 6 funciones trigonométricas desde seno hasta cosecante. Hemos culminado con la gráfica de las 6 funciones trigonométricas. Tenemos ya seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y cada una tiene su respectivo análisis. Su asíntota, su dominio, su rango, si es creciente, si es decreciente. Ah, ya, la gráfica de la tangente y la cotangente. Muy bien, ahora vamos a ver los cambios que se le pueden hacer a la gráfica de una función. Vamos a ponerles así. Listo. Ah, ya, para la fotito de la secante y de la cosecante, ya.
A ver, pero tiene que salir bien. A ver, a ver. Ahorita lo pongo ya. Ya está, ahora sí. Ahora sí se va a ver mejor. Vamos a ponerlo en medio. Ya listo. Puedes tomar tu foto. Ahora sí, toma la foto, toma la foto. Ya está, ¿no? Ahí está, muy bien. Ya está. Vamos a ponerlo más chiquito y vamos a dejarlo acá a un costado. Listo. Muy bien, entonces ahora vamos a ver cómo se grafican el A función trigonométrica de bx más c más d. Es decir, ya hemos visto las gráficas por separado, ya hemos visto cada una por independiente, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Pero ahora lo que vamos a hacer es ver cómo es que estas gráficas se obtienen con modificaciones, ¿no? Con cambios. Acá es 3 pi medios, 270, y aquí es pi medios, 90. Ya está. 10 de 10 en presentaciones. Ya está. A ver, miren, cada una de estas letritas, A, B, C, D, le hacen un cambio o una modificación a la gráfica de la función trigonométrica. Vamos primero con el análisis de la letra A. En el análisis de la letra A, llamado también amplitud, esta es la amplitud de la función trigonométrica. Ahora, este término amplitud solamente úsalo para seno y coseno, ¿eh? Lo voy a poner aquí entre paréntesis. Solamente para seno y coseno. Para seno y coseno. Ahí está. ¿Por qué, profesor, solamente para seno y coseno la amplitud? Porque la amplitud, vamos a escribirlo, vamos a ponerlo como texto, es la mitad de la distancia entre el punto más alto y el punto más bajo. Esta es la amplitud, ¿no? O la definición de amplitud. La mitad de la distancia entre el punto más alto y el punto más bajo. Y pues obviamente eso solamente va a ocurrir para seno y coseno, que son dos funciones que tienen un límite vertical. Seno y coseno tienen un límite vertical. Entonces podemos hablar de la mitad de la distancia entre el punto más alto y el punto más bajo. Pero ¿qué ocurre a partir de la tangente, muchachos? La tangente, la cotangente, la secante, la cosecante. ¿Qué pasa con estas cuatro funciones? Claro, así es, ¿no? Así es. Ya como se extienden hasta el infinito, pues a partir de aquí ya no podemos hablar de amplitud. Así es, ¿no? Solamente para seno y coseno. La amplitud, a partir de la tangente y la cotangente, como estas funciones se extienden hasta el infinito y más allá, pues en este caso solamente van a ser coeficientes de la función trigonométrica. Pero de todas maneras le hacen cambio, ¿ah? ¿Cuál es la variación que aporta la amplitud? La variación que aporta la amplitud, es decir, a medida que varía la amplitud, va a variar el límite vertical. Vamos a ponerle mejor la variación vertical. La variación vertical. La variación vertical. ¿Cómo así, profesor? Es decir, si tú, por ejemplo, tienes la gráfica de la función seno,
La gráfica de la función seno es así, cuyo límite vertical es de menos 1 hasta 1. Pero si tú luego quieres graficar la función 3 seno, lo que va a ocurrir es que verticalmente va a haber una variación. Ya no va a ser una variación desde menos 1 hasta 1, sino va a ser desde menos 3 hasta 3. Lo que varía es la variación vertical, el límite vertical en el cual va a estar la gráfica de la función. Eso es lo que cambia a esa letra A. Y lo mismo va a ser para secante y para cosecante. Para secante y para cosecante va a ser exactamente lo mismo. Si la gráfica de la función secante es así, acá está 1 y acá está menos 1. Si es que tú, por ejemplo, quieres graficar la función 2 secante, lo que va a cambiar es que ahora va a ser hasta 2 y acá va a ser hasta menos 2. Pero de ahí la orientación de la gráfica es exactamente la misma, ¿no? De repente aquí en estos gráficos rudimentarios que tu profesora hace en la pizarra no se entiende muy bien, así que vámonos a la herramienta tecnológica. Vamos a aprovechar que estamos aquí en la modernidad. Estamos en el año 2023. No es como cuando empezaste tu verano en el 2015, no, ya los tiempos cambiaron. Ahora ya han pasado 8 años. Así que vamos a aprovechar la tecnología. Claro, GeoGebra, ¿no? No, pero GeoGebra no. Yo voy a usar Desmos. Ya, mira, por ejemplo, sí se ve, ¿no? Ya, muy bien. Por ejemplo, esta es la gráfica de la función seno normal. Claro que nosotros hemos graficado la función en el intervalo desde 0 hasta 2π. Solamente esta porción de aquí. Y como puedes observar, luego se empieza a repetir la gráfica de la función. Ya, entonces nosotros tenemos aquí la gráfica de la función seno. En este caso, la amplitud o el coeficiente vale 1. Está en su estado normal, vamos a decirle así. Pero ¿qué pasa si yo ahora le agrego un 3? Para que se aprecie mejor, acá vamos a poner la otra gráfica también en su estado normal. Mira que los valores siguen siendo los mismos, ¿ah? Porque aquí el 0 se alcanza en pi. El otro 0 se alcanza en 2pi. El valor más bajo se alcanza en 3pi medios. Es decir, los valores en el eje X no han cambiado, pero en el eje Y sí. En el eje Y ahora la variación vertical se aprecia, yo creo, se ve, ¿no? A simple vista que ahora la variación vertical es mucho mayor. Y ese es el cambio que le hace la amplitud a la gráfica de la función. Amplitud para seno y coseno. A partir de la tangente ya no se le llama amplitud, pero también le hace un cambio, ¿no? A ver, vamos a ver cómo sería para el caso de la tangente. Mira. Esta es la gráfica de la función tangente en su estado normal. Esa es la gráfica en su estado normal. Ahora, yo le voy a cambiar el coeficiente de la función trigonométrica. Ya no le voy a decir amplitud, le voy a cambiar el coeficiente. Ahora que sea, para que se note más, un 5 tangente. Ah, mira cómo ha cambiado la orientación de la gráfica. Ahora le voy a poner un 2 para que la curva no se pierda tanto. Ah, mira, sí, pues también le hace un cambio a la gráfica de la función. Claro que aquí ya no es tanto la variación vertical, porque si tú al infinito lo multiplicas por cualquier número, sigue variando desde menos infinito hasta más infinito, pero sí la curva como que ya no se va afinando tanto, ¿no? Ya no es tan notoria la curva, pero sí le hace un cambio. Y para el caso de la secante, profesor, la secante, la cosecante, ya vamos a poner, esta es la gráfica de la función secante en su estado normal. Acá está el punto donde cae, que es el 1, y acá el punto donde cae, que es el menos 1. Ahora yo le voy a poner un 2, 3 secante. Ah, mira qué es lo que está pasando. Ahora ya no llega hasta el 1 y el menos 1, sino que ahora llega hasta el menos 3 y el 3. Pero los x siguen siendo los mismos. Los x siguen siendo los mismos. El eje x no cambia, lo que está variando es el eje y, ¿no? Y esa es la variación que aporta el coeficiente de la función trigonométrica, que para nosotros es la letra A. Ya, regresamos a nuestra pizarra.
Ahora vamos por la letra B. A ver, la letra B. La letra B lo que te va a indicar es una contracción o dilatación horizontal. Contracción o dilatación horizontal. Es decir, ahora esta va a ser una variación, pero de tipo horizontal. Va a ser una variación de tipo horizontal. Eso es lo que me indica la letra B. Ahora, profesor, ¿cómo sé si es contracción o dilatación? Bueno, depende. Si el B es mayor que 1, la función se contrae. Y si el B está entre 0 y 1, la función se dilata. Entonces, dependiendo del valor de B, la función se podría contraer o se podría dilatar. Pero sea de contracción o sea de dilatación, el factor con el cual se va a dilatar o se va a contraer siempre es la recíproca de dicho coeficiente o de dicha letra, perdón. Es decir, si el B vale 5, se va a contraer o dilatar. Bueno, en este caso se va a contraer porque el 5 es mayor que 1, bajo factor 1 quinto. Así es. Si ahora el B es 2 tercios, es decir, tú quieres graficar la función seno de 2x tercios, donde tu B vale 2 tercios, que está entre 0 y 1, la función se estaría dilatando. Pero profesor, ¿bajo qué factor se está dilatando? Bajo factor 3 medios. Siempre va a ser la recíproca del dicho valor de la letra B, ¿no? Profesor, ya, muy bien, ya le entendí que el factor va a ser la recíproca. Ya, eso ya me quedó claro. Pero ¿y qué tiene que ver con la gráfica que el factor sea tanto? Ah, muy bien. Mira, lo que sucede es esto. Esta es la gráfica de la función seno en su estado normal. Aquí está 0, aquí está pi y aquí está 2pi. Pero si tú quieres graficar ahora el seno de 2x, como el coeficiente b está variando, ahora es 2, que es mayor que 1, la función se va a contraer bajo factor 1 medio. ¿Y qué significa que el factor con el cual se contrae es 1 medio? Que estos valores se van a multiplicar por dicho factor y van a cambiar su ubicación horizontal. Es decir, este punto de aquí ya no se va a alcanzar en pi, sino que ese punto ahora se va a alcanzar en pi medios. Ahora se alcanza en pi medios. Y este otro punto de aquí ya no se va a alcanzar en 2pi. Si tú lo multiplicas por el factor 1 medio, ahora se va a alcanzar en pi. Y lo que ocurre es que la función se está dilatando, o perdón, se está contrayendo horizontalmente. Los valores ahora están uno más cerca del otro. A ver, vamos a ver. Aquí de repente en estos gráficos no se aprecian muy bien. Vámonos a aprovechar la tecnología. A ver, tú dirás, primero voy a poner la gráfica coseno en su estado normal. Esa es la gráfica de la función coseno en su estado normal. Si es que yo coloco la siguiente gráfica, que es, por ejemplo, a ver, que sea la función coseno de 3x, coseno de 3x, quiero que veas este valor de aquí. Este valor de aquí, en el cual se alcanza el primer cero para la función, vamos a quitar esto un ratito. Este valor de aquí, que es el valor pi medios que se alcanza para la primera función, que es la función coseno en su estado normal, ese valor es pi medios. Pero fíjate que en la siguiente función el b vale 3. Pregunta, muchachos. Uy, no, ese no era. Ahora sí. Si el b vale 3, ¿la función se contrae o se dilata? Se contrae. ¿Bajo qué factor se contrae? Un tercio. Y eso significa que ese pi medios se multiplica por un tercio. ¿Cuánto es pi medios por un tercio? Pi sextos. Eso significaría que para mi función coseno de 3x, este primer valor para el cual la función coseno se hace cero, tendría que ser pi sextos. Vamos a ver si es cierto. Esta es ya la gráfica de la función coseno de 3x.
Este es el primer valor donde la función se hace cero, pi sextos. Ah, profesor, no me estaba estafando. Muy bien. Y ahora voy a volver a colocar la gráfica de la función coseno y yo quiero que te des cuenta que hay una contracción horizontal, porque mira, de 0 hasta 2pi en la función de color azul, a las justas se terminaba un periodo. De 0 a 2pi, a las justas un periodo, bajaba y volvía a subir. Pero en cambio, en la gráfica de color negro se alcanza varias veces, mira, una vez, dos veces, tres veces. Es decir, claro, es decir, se ha modificado la variación horizontal y ahora los valores están uno más junto al otro, ha habido una contracción horizontal y obviamente ahí ha cambiado también el periodo, ¿no? Así es. ¿Ya? Eso es el cambio que le aplica la letra B a la función trigonométrica. Vámonos ahora a la pizarra. ¿En tablet? No. Esa. Ya, borramos esto de aquí. Vamos a poner la letra C. La letra C. En la letra C, que es el desplazamiento horizontal, desplazamiento de tipo horizontal, esta letra C me va a indicar si la función se va a la derecha o si se va a la izquierda. Si es más C, se va a la izquierda. C unidades. Y si es menos C, se va a la derecha. C unidades también, ¿no? Ahí está. Primero lo voy a tratar de explicar aquí en la pizarra, rudimentariamente, y luego ya nos vamos a la aplicación. A ver, si es que yo tengo la gráfica de la función seno de X, tú sabes muy bien que esta es la gráfica de la función. Si yo quiero ahora graficar la función seno de X menos pi cuartos, aquí ya hay un desplazamiento horizontal. Pero como es menos, es un desplazamiento horizontal hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Cuánto se va a desplazar hacia la derecha todo? Pi cuartos unidades. ¿Qué significa? Que si este punto empezaba en 0, ahora va a empezar en pi cuartos. Y si este punto terminaba en 2pi, ahora si le sumas pi cuartos va a terminar en 9pi cuartos. Pero de ahí la orientación de la gráfica sigue siendo la misma, ¿no? Ahí está. ¿Qué ha ocurrido? Un desplazamiento horizontal. La función se ha desplazado horizontalmente pi cuartos unidades hacia la derecha. Muy bien. Y justamente en unos momentos vamos a conversar acerca de este desplazamiento que se le conoce con el nombre de desfase. ¿Ya? A ver, ya explicamos rudimentariamente, vamos a ver ahora en la aplicación. Vámonos a la tecnología. Ahí está, voy a colocar la gráfica de la función coseno. Esa es la gráfica de la función coseno en su estado normal. Ahora, si yo lo voy a poner en el chat, si yo quiero graficar la función coseno de X más pi sextos, ¿hacia dónde se va la función, muchachos? ¿Hacia dónde se desplaza? Es masa hacia la izquierda. Se va a pi sextos hacia la izquierda. A ver, vamos a ver si es cierto. Ajá, ahí se puede apreciar que la función se está desplazando hacia la izquierda. Eso significa que si antes este valor de aquí se alcanzaba en cero, es decir, este valor de aquí se alcanzaba en cero, como hay un desplazamiento de pi sextos hacia la izquierda, ahora ese valor se debe alcanzar en menos pi sextos. Ahí está, mira. Ese valor ahora se alcanza en menos pi sextos. Si en la función original el periodo terminaba en 2pi, ahí está, mira, la lengüita se termina en 2pi. Ahora, como le estamos desplazando pi sextos a la izquierda, sería 2pi menos pi sextos. Le estamos restando en lugar de sumarle pi sextos.
Y eso sería, ¿cuánto es 2 pi menos pi sexto? 11 pi sextos. A ver, vamos a ver si es cierto. Ahora la lengüita se termina en 11 pi sextos. Ahí está. Entonces la función se está desplazando hacia la izquierda. Muy bien, solo nos queda una letra. La última letra que vamos a ver es la letra D. La letra D. La letra D es el desplazamiento vertical. Desplazamiento vertical. Si es más, se va hacia arriba. Y si es menos, se va hacia abajo. Ahí está. Por ejemplo, si tú tienes la gráfica de la función seno, esta de aquí es la gráfica de la función seno de X. Su variación, claro, exactamente. Ajá, exactamente. Todo esto que tú estás viendo aquí es aplicable para las funciones reales en realidad, ¿no? La función valor absoluto, la función, por ejemplo, si es que tú tienes la función valor absoluto de X, esta es la gráfica de la función valor absoluto. Pero si tú le agregas el más 1, por ejemplo, valor absoluto de x más 1, significa que se está desplazando un espacio hacia la izquierda y ahora la gráfica va a ser así, ¿no? Ya no empieza en 0, sino ahora empieza en menos 1. Claro, todo esto de acá es aplicable también para álgebra. Es más, la parte general es algebraica y yo solo la estoy particularizando, ¿no? Para las funciones trigonométricas. ¿Ya? Listo. En el caso de la función seno, esta es la gráfica de la función en su estado normal. Esto de acá es su límite vertical, que es de menos 1 hasta 1. Y si tú, por ejemplo, le agregas un 3, este 3 me indica que la función va a desplazarse 3 unidades hacia arriba, verticalmente hacia arriba. Si esto estaba en 1, ahora va a estar en 4. Si esto estaba en menos 1 y sube 3 espacios, ahora va a estar en 2. Si esto estaba en 0, ahora va a estar en 3. Y la gráfica ahora va a ser así, ¿no? Subió la función 3 espacios hacia arriba. A ver, vamos a ver si es cierto. Siempre comprobando para que el profesor Finkin no me estafe. A ver. Ahí está. Vamos a poner la gráfica de la función tangente. Esta es la gráfica de la función tangente. Y ahora vamos a ponerle la gráfica de la función tangente más 5. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, este valor que estaba en 0 está subiendo y ahora está en 5. La función se ha desplazado verticalmente 5 unidades hacia arriba. Y ya en combinación de todo, tú ya vas a poder graficar cualquier función trigonométrica. Claro está, mientras no tenga exponente, ¿no? O de repente no tenga raíz o algún otro término que haga más compleja la función. Mientras sea una función de la forma a función trigonométrica de bx más c más d, tú lo vas a poder graficar manualmente con todo lo que se te ha enseñado, ¿no? Claro que lo que tú haces manualmente en media hora, la calculadora lo hace en 2 segundos, ¿no? ¿Sí o no? Si tú quieres, por ejemplo, graficar la función 3 seno de 2x más pi cuartos más 1, manualmente se puede graficar. Pero la verdad es que más fácil es meterlo en la calculadora, en la graficadora, ¿no? Ya está. Muy bien, vamos a terminar entonces nuestra teoría con la parte de teoría de periodos. A ver, vamos a subir esto un poquito. Ya está. ¿Cómo enseñan en presencial esto? ¿Cómo enseñamos en presencial esto? Claro, pues cada uno saca su celular y ahí ponen su graficadora, pues, ¿no? Se instalan el Desmos y ahí ya cada uno va probando, ¿no?
Claro, bueno. No, ya en presencial es se utiliza bastante la pizarra, ¿no? Para que uno pueda observar el comportamiento de la función. Pero la verdad es que con la máquina se entiende mejor, ¿no? Teniendo las dos gráficas y ahí mejor. Profe, ¿cuándo un seminario presencial? La semana pasada estuve ahí en el local de San Juan del Lurigancho. Grande local, ¿eh? Felizmente estaba al costado nada más de la estación ahí. No, no estuve editando, ¿eh? Estuve para la celebración del Día del Maestro. Así es. No, no, no fue un seminario. Fue para la celebración. Profe, ¿qué se ganó? La semana pasada comprobé que cantidad no es calidad, muchachos. Porque es que había algunos profesores que se retiraban temprano y sus bingos me los estaban dando, pues, ¿no? Y se iban temprano, thinking, ahí tengo un bingo, ya te lo dejo, ¿eh? Y al final terminé como con 10 bingos y yo dije, uy, ya, ahora sí me toca. Nada, muchachos. Nada de nada. Entonces, cantidad no es lo mismo que calidad, ¿no? Así es. Cantidad no es lo mismo que calidad. Lo he probado en el terreno, en el campo, ¿no? En la vida real, así es. Para el próximo sorteo, sí, para el próximo sorteo, así es. Muy bien, muchachos. Sí, soy con las entradas. Ahí está, Yadira, igualito fue con. Fue polo rosado, pantalón rosado, zapatos rosados, medias rosadas, se pintó las uñas rosadas. ¿Y qué te ganaste, Yadira? La experiencia de haber participado. Muy bien. Así es. Hay algunos que son los preferidos de Dios, así es. Y hay otros que somos los olvidados. Se ganó su Ken, dice. Ah, muy bien, Yadira. En la fila conoció a su Ken, dice. Ahí está, muy bien. En la fila, en el sorteo conoció a su Ken. Muy bien, muy bien. Ya está, entonces vamos a terminar con la teoría de periodo, muchachos. Muy bien, vamos a ver. A ver, para que una función sea periódica, vamos primero con la definición de función periódica. Vamos a poner la función periódica. Para que una función sea periódica, debe existir un t mayor que cero, tal que f de x más t sea igual a f de x. Claro está que ese x más t debe pertenecer al dominio de la función trigonométrica o al dominio de f nada más. Ahí está, esta es nuestra definición de función periódica. Debe existir un t mayor que cero, tal que al agregarlo en nuestra regla de correspondencia nos arroja los mismos valores de la función, ¿no? Es de esta definición de función periódica la que nos va a dar el periodo de funciones trigonométricas un poco complejas. Claro que debería ser un método más riguroso, pero al menos en nivel pre uno puede hacer la suerte de tanteo, ¿no? Puedes de repente tantear algunos valores. Profesor, ¿cómo es eso? Lo que pasa es que hay métodos prácticos. O sea, de primero vamos con los métodos prácticos, ¿ya? Ahora que tú ya sabes esto de aquí, ahora que tú ya sabes la definición de función periódica, vamos a ver los métodos prácticos para poder hallar el periodo de una función. En primer lugar, yo te pregunto a ti, ¿cuál de estas letras que hemos visto arriba, A, B, C, D, crees que influye con el periodo de una función? Es decir, si esta es mi función normal, ¿cuál de esas letras crees que podría cambiar
el periodo de esa función, es decir, cada, claro, la letra B, ¿no? Así es. La letra B es la que cambia el periodo de la función porque es la que se encarga de contraer o dilatar la función horizontalmente. Y eso es lo que va a cambiar en qué momento va a completar el periodo. De repente ahora son menos valores en los cuales, o perdón, valores más pequeños en los cuales complete el periodo. Entonces, la letra B es la que influye directamente sobre el periodo de nuestra función. Por eso es que en nuestro método práctico solo aparece la letra B. Y dice así: si la función es seno, coseno, secante o cosecante, el periodo de la función depende del exponente. Es decir, para funciones de la forma a función trigonométrica a la n de bx más c más d, el periodo depende del exponente n. Si el n es par, vamos a ponerlo así, si el n es par, el periodo se calcula como pi entre b. Y si el n es impar, el periodo se calcula como 2pi entre b. Ahí está. En cambio, para tangente y cotangente, el exponente no tiene nada que ver, sea par o sea impar, el periodo se va a calcular como pi entre b. Y este es un método práctico para poder hallar el periodo de las funciones trigonométricas sin pasar por todo el proceso de graficar la función, ¿no? Porque también tú podrías decir, profesor, pero fácil, yo grafico la función y luego veo cada cuánto se repite y ese va a ser el periodo de la función. Y la verdad es que no estás tan mala, está muy bien en la lógica, el razonamiento. Tú lo que vas a hacer es graficar la función y luego ves cada cuánto se repite. Pero graficar la función no es algo tan simple y en un examen yo no me puedo dar ese lujo de graficar toda la función para luego poder dar el periodo. Es por eso que aparecen estos métodos prácticos, ¿no? Estos métodos prácticos que te permiten calcular el periodo de forma rápida y directa. Ahora te estarás preguntando por qué 2pi sobre b o por qué pi sobre b, ¿no? Bueno, eso realmente depende en primer lugar del exponente, porque mira, si el exponente es impar, por ejemplo, si tú tienes seno al cubo, la degradación de esta función, bueno, no la degradación, sino volver ese exponente 3 un exponente 1, no modifica la letra b. Es decir, esto de acá va a seguir trabajando en función a 2pi. Va a seguir trabajando en función a 2pi. Pero, como obviamente esto de aquí va a tener un coeficiente, el x va a tener un coeficiente, este coeficiente, sea de dilatación o sea de contracción, va a tener factor 1 sobre b, que es la recíproca. Y yo te expliqué en la pizarra que cuando el factor es 1 sobre b, significa que este 2pi se tiene que multiplicar por 1 sobre b. De tal manera que ahora el nuevo periodo terminaría en 2pi sobre b, que es lo que estamos nosotros observando aquí. Profesor, ¿y qué pasa cuando el exponente es par? Ah, muy bien. Lo que pasa es que cuando el exponente es par, al momento de que tú reduces ese exponente, el coeficiente se termina duplicando. Por ejemplo, esto de aquí, seno cuadrado, es 1 menos coseno del doble entre 2. Y como puedes observar, este exponente se está duplicando. Entonces, el periodo de la función igual va a terminar en 2pi. Ah, pero ahora hay una modificación. El coeficiente ahora tiene un 2. Por lo tanto, y no solamente un 2, sino sería un 2b, ¿no? En general, para cualquier valor de b. Entonces, el factor sería 1 sobre 2b, y al multiplicar esto por 1 sobre 2b, el 2 con el 2 se va y te queda que el periodo es pi sobre b, ¿no? Entonces, más que todo va por ahí la cosa. Por eso es que depende bastante del exponente. En cambio, para la tangente y para la cotangente, la reducción del exponente no duplica nunca el coeficiente. Por lo tanto, sea par o sea impar, siempre va a ser pi sobre b la forma en la cual se va a calcular, teniendo en cuenta que para la tangente, como vimos en la teoría, el periodo es pi. Entonces, cuando tú lo multiplicas por el factor recíproca, que es 1 sobre b, el periodo, sea par o sea impar, va a seguir siendo pi sobre b.
¿Ya? Y este es el método práctico para poder hallar el periodo de las funciones trigonométricas. Por ejemplo, si yo te pongo la función 3 seno al cubo de 2x más pi cuartos más 1 y te pido su periodo, no es necesario que grafiques toda la función, simplemente vas a ver el exponente y dices, uy, exponente impar. Cuando el exponente es impar, el periodo es 2pi entre b, siendo b el coeficiente de la variable angular, es decir, 2. 2 con 2 se va, ah, listo, el periodo es pi. Cada pi se va a repetir la gráfica de la función. Y ese sería el periodo de esta función, ¿no? Entonces, ese es el método práctico. Pero hay funciones a las cuales no se les puede aplicar el método práctico. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo te doy esta función? E a la coseno de x. A ver, aplícale tu método práctico. No se puede, ¿no? Es una función que ya fue, ya dice. Es una función cuya regla de correspondencia presenta un nivel de complejidad en el cual ya no puedo utilizar mi método práctico. Y ahí es donde entra a tallar la definición de función periódica. Porque la definición de función periódica te dice que para que la función sea periódica, debe existir un t mayor que cero tal que f de x más t sea igual a f de x. El f de x más t sería e a la coseno de x más t. Como puedes observar, el x se está cambiando por x más t. Y eso tiene que ser igual a la función original que es e a la coseno de x. Entonces yo tengo que encontrar un t que haga que la igualdad sea cierta y ese va a ser el periodo de mi función. Y en trigonometría tenemos la suerte de que el análisis no debe ser tan complejo porque podemos nosotros empezar a tantear. Ya que este angulito de aquí, para que te quede la función original, tendría que ser principalmente un cuadrantal. Porque tú sabes que cuando es un cuadrantal se le puede aplicar reducción al primer cuadrante y vas a poder regresar a la función original. Por ejemplo, probamos primero con 90. Si yo pruebo con 90, digo, no, no, 90 no es, porque si fuera 90, de coseno tendría que cambiar a seno, no regreso a la función original. Luego pruebo con 180. Uy, tampoco. Profesor, ¿cómo que no? Si usted nos enseñó que con 180 el coseno se mantiene, sigue siendo coseno de x. ¿Por qué no? ¿Por qué digo que no? ¿Qué hace que la función no sea igual a la original? Claro, el signo, ¿no? 180 más algo, tercer cuadrante, donde el coseno es negativo. No regreso a la función original. Luego pruebo con 270. No, tampoco, porque con 270 de coseno cambia a seno. Luego pruebo con 300. Ah, acá está. Con 360 sí queda, porque con 360, 360 más algo, primer cuadrante, donde todas las razones son positivas. Entonces concluyo que el periodo de esta función es 2pi. Entonces ahí es donde entra a tallar la definición de función periódica, cuando la regla de correspondencia tiene un grado de complejidad en el cual yo no puedo utilizar este método práctico. Y claro que este análisis debería ser un poco más complejo, más formal, pero en un examen de admisión lo más rápido es tantear, ¿no? Empiezas a tantear ese t por valores cuadrantales hasta encontrar aquel que te permita regresar a la función original. ¿Ya? Listo, muchachos, hemos terminado la teoría. Antes de pasar a los ejercicios, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta? Ah, lo de periodo mínimo, que es un término que se utiliza más que todo, por ejemplo, en CPreUni, en San Marcos, sí lo he visto, ah, pero de vez en cuando, más común es en CPreUni. El término de periodo mínimo surge a partir de lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, en el caso de la función seno, dijimos que cada 2pi se repite la gráfica de la función, es decir, el periodo de la función seno es 2pi. Pero cada 2pi no es el único intervalo en el cual se repite la gráfica. También podríamos decir que cada 4pi la gráfica también se repite, porque si tú copias y pegas esto al costado, también te queda la gráfica de la función. Profesor, pero entonces cada 6pi también se repite y así puedo yo crear un montón de periodos. Entonces, ¿qué cosa es el periodo mínimo? El periodo mínimo es el menor intervalo en el cual tú consigues que los valores se repitan. El
menor intervalo en el cual la gráfica se empieza a repetir, los valores se repiten, y en el caso de la función seno, su periodo mínimo es 2pi, ¿no? Cada 2pi, que es el menor intervalo, se va a repetir la función. Cada 4pi también, cada 6pi también, pero a mí me piden el periodo mínimo, ¿ya? A eso se refieren con periodo mínimo. ¿Se entendió? Muy bien, ya subimos un poquito. Ahí está. A ver, mientras le van tomando fotos, voy buscando el material. A ver, ¿dónde está el material? Bien, ¿qué tal muchachos? ¿Todo bien entonces? ¿Qué dice el resto? Aparte de Yadira, que es la única que nos comenta. Profesor, deje de dormir. Ah, ya, muy bien. Ya no, no hay que hacer bulla, no hay que hacer bulla. Ah, ya, todo bien, todo bien. No, 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 por favor, Yadira. Si nadie me comenta, entonces, ¿qué hago? Ya yo solo me respondo. Listo. Ahí está. Ya nos queda de otra. Ya está, muy bien. Como nadie hace una pregunta, yo solo tengo. A ver. Sí, dígame, dígame, por favor, dígame. Muy bien, muy bien. Vamos a ver los problemas entonces, muchachos. A ver. Ese alumno que se llama Carlos Finquín roba vacantes. Finquín en su momento más esquizofrénico. Sí. Eso hacía cuando daba clases virtuales en plena pandemia, cuando estábamos en plena pandemia, sí, eso hacía. Porque nadie respondía nada, nadie, nadie, nada. Solito me respondía, solito me aprobaba, solito me jalaba, solito me llamaba la atención. Oye, alumno Finguín, deja de estar haciendo bromas en el chat. Ya, solito me tenía que llamar la atención, no queda de otra. ¿Todo bien en casa, profe? Por supuesto. Profe, ¿y se aclaraban sus dudas? Por supuesto, claro. Vamos a ver entonces, muchachos. Problema número uno. Dice así: el proceso rítmico de respiración constante, o perdón, consiste en intervalos alternos de inhalación y exhalación. Según estudios, un ciclo completo dura. Uy, ¿cuánto dura un ciclo completo, muchachos? A ver, ustedes que son expertos. Seis meses. Ah, ya, 6 meses. Muy bien, muy bien. Un ciclo completo dura 5 segundos. Si la función A seno de BT modela el volumen y el volumen máximo es de 0,6 litros por segundo, determine el valor de. Ya está. A ver. Acá me están diciendo bien claro que un ciclo completo, es decir, un periodo, dura 5 segundos. Me están diciendo que el periodo de esta función trigonométrica es 5. Pero tú ya sabes cuál es el método práctico para calcular el periodo de una función.
Teniendo en cuenta que el exponente es 1, el periodo de esta función f es 2π entre el coeficiente de la variable angular, que es b. En este caso, la variable angular tiene coeficiente b. Y ese periodo me dicen que debe ser 5. Entonces, ¿cuánto valdría b? Haces que suba el b, haces que baje el 5. El valor de b sería 2π sobre 5. Y ya está. Ahora, otra cosa importante en el texto es que me dicen que el volumen máximo es 0.6. Es decir, me están cambiando la amplitud, porque la amplitud en la gráfica normal del seno es 1, es decir, su máximo valor es 1. Si me están diciendo en este caso que la amplitud, o perdón, que el volumen máximo es 0.6, significa que ese A lo están cambiando por 0.6. De tal forma que la variación ya no va a ser de menos 1 hasta 1, sino que ahora la variación va a ser de menos 0.6 a 0.6, siendo él el máximo valor. Entonces, haciendo un análisis rápido, ya tenemos cuánto vale A y cuánto vale B. Ahora operamos en lo que nos piden. Nos piden 10 por A, que nos ha salido 0,6, más 10π por b a la menos 1. B a la menos 1 significa que hay que invertir esto, 5 sobre 2π. Esto sería 6 más 25 y 6 más 25 es 31. Y ya está. Listo. ¿Correcto? Haciendo un análisis de del enunciado del texto, hemos podido reconstruir la regla de correspondencia. Muy bien. Seguimos. Cualquier duda me pasan la voz, ¿eh? Seguimos. Ya, dice así. Problema número 2. Dice así. La trayectoria descrita por una partícula está, perdón, la trayectoria que recorre una partícula está descrita por la función f de x es igual a valor absoluto del seno de 2x. Ajá. F de x es igual a valor absoluto de seno de 2x. Ahora yo veo que en la parte final me están hablando del periodo de esta función. Profesor, ¿le aplicamos método práctico? No, aquí no le vas a aplicar método práctico. El método práctico, como te enseñé en líneas superiores, vamos a subir un poquito, solamente se puede aplicar para gráficas de este tipo o para funciones de este tipo. A, función trigonométrica elevado a un exponente de bx más c más d. Pero si es que tu función ya tiene más cositas, tiene de repente una raíz, tiene un valor absoluto o tiene algo que lo haga más complejo, ahí la verdad es que el método práctico queda obsoleto y mejor nos vamos a la definición de función periódica. La definición de función periódica nos dice que f de x más t debe ser igual a f de x. Entonces yo aquí voy a reemplazo mi x más t, en lugar de x vas a colocar x más t. Y sería f, perdón, valor absoluto del seno de 2x más 2t. Profesor, a ver, más despacio, ¿qué fue lo que hizo? Este x lo cambié por x más t, pero el 2 se distribuye y sería 2x más 2t. Y esto tiene que ser igual al f de x, que es valor absoluto del seno de 2x. A partir de aquí, tendría que hacerse un análisis bien detallado, paso a restar, analizo por tramos, aplico transformaciones y llego al valor del periodo. Ese es un análisis formal, pero nosotros no estamos para eso. El tiempo es vital. Tanteamos. Este 2t lo vamos a empezar a probar por ángulos cuadrantales hasta que nos permita regresar a la función original. Probemos primero con pi medios. Si fuera pi medios, no cumple. De seno tendría que cambiar a coseno. Ahora vamos a probar con pi. Si es que esto de acá fuera pi, muchachos, ¿qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Se regresa o no se regresa a la función original? Opiniones, comentarios, ¿qué dicen?
Sí se regresa, porque mira, como es 180, sigue siendo seno. 180 más algo de 2x, 180 más algo tercer cuadrante donde el seno es negativo, pero el valor absoluto absorbe ese menos desaparece. Ahí está, ¿no? Y se regresa a la función original. Por lo tanto, estamos nosotros llegando a la conclusión de que ese 2t tiene que ser igual a pi. Por lo tanto, el periodo de esa función es pi medios. El periodo de esa función es pi medios. Ya está. Luego nos piden a nosotros la distancia entre dos puntos, el punto A y el punto Q. El punto Q, que es el punto 0,0, y el punto A, que es 6 veces t. 6 veces t sería 6 veces pi medios, que es 3 pi, coma 0. Ya, pues muchachos, la distancia que separa estos dos puntos inclusive se puede calcular bajo una resta, teniendo en cuenta que están a un mismo nivel. Ni siquiera es necesario aplicar distancia entre dos puntos, que es una fórmula de geometría analítica. Como están al mismo nivel, aquí simplemente la resta de las abscisas marca la diferencia. La distancia. La distancia sería 3π. Y se acabó el problema número 2. A ver, ya vamos dos ejercicios, así que vamos con la pregunta de rigor. ¿Preguntas? ¿Dudas? Habla o calla para siempre. ¿2x más 2pi? No, lo que estamos haciendo aquí es utilizar la definición de función periódica. Y para la definición de función periódica tenemos que analizar nuestra regla de correspondencia, pero con x más t. X más t. Es decir, donde tú veas x, lo vas a cambiar por x más t. Pero como hay un 2 afuera, ese 2 se distribuye para cada uno. Y si ese 2 se distribuye para cada uno, sería 2x más 2t. Por eso nos está quedando 2x más 2t. Y lo que hemos hecho es empezar a tantear este valor hasta que me permita regresar a la función original. Una vez que tú encuentres el valor que te permite regresar a la función original, ahí ya estás encontrando el periodo de la función. ¿Ya? Muy bien. Ya está. A ver, vamos por la número 3. Voy a poner la gráfica aquí. Y vamos a copiar el enunciado también. Ya está. Muy bien, vamos a ver qué dice el problema número 3. A ver, el problema número 3 dice así: la gráfica mostrada es un electroencefalograma del cerebro de un paciente de cierta clínica de Lima. La regla de correspondencia que representa a las ondas es f de x es igual a k seno de ax más b. Calcule la amplitud de la función. Ya, en primer lugar, muchachos, acá nosotros nos están dando en la gráfica de la función dos valores, dos puntos. Un primer valor es este valor que es el pi tercios y este otro valor que es el 7 pi sextos. Pero ¿estamos o no estamos de acuerdo que desde pi tercios hasta 7 pi sextos, mira, baja, sube, vuelve a bajar? En ese intervalo se ha completado un ciclo, se ha completado un periodo. Y luego, ¿qué va a ocurrir? Va a empezar el siguiente ciclo, ¿no? Es decir, a ver, acá está, a ver, ¿a quién ponemos de ejemplo? No, mejor sin nombres para que no se sientan mal, ¿no? Entonces, aquí hay un alumno que va caminando, caminando, y ahí termina un ciclo. ¿Y qué pasa cuando termina el ciclo? Empieza otro, pues, ¿no? ¿Sí o no? Ahí está, empieza otro.
Muy bien, ¿no? Ya está. Entonces, lo que nos están dando ahí en esta gráfica, muchachos, es el periodo de la función. Es el periodo. Para lo cual, la pregunta del millón, la pregunta para el salón sería es, ¿cuánto hay entre pi tercios y 7 pi sextos? Para lo cual vas a tener que restar. ¿Cuánto es 7 pi sextos menos pi tercios? Lo que yo quiero es cuánto vale todo ese pedacito. Ahí está, ¿no? 5 pi sextos. Entonces, esto de aquí vale 5 pi sextos. Listo, 5 pi sextos. Entonces, a mí me están dando como dato en la gráfica que el periodo de la función es 5 pi sextos. Ya está. Pero el periodo también se puede calcular bajo la regla práctica. El periodo de la función se puede calcular como teniendo en cuenta que el exponente de la función vale 1. Mira, el exponente vale 1 es un exponente impar. Según la regla práctica, el periodo se puede calcular como 2pi entre el coeficiente de la variable angular que vale a. Pi con pi se va, entonces mi a vale 12 quintos. Listo, ya tengo el valor de a. El valor de a es 12 quintos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, profesor? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ya, a continuación, lo que podemos hacer nosotros es evaluar un punto. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la gráfica de una función y dentro de esa gráfica tienes puntos, pues qué mejor que tenerlos como referencia para poder evaluarlos en la función, porque si un punto pertenece a una función, debe cumplir con su regla de correspondencia. ¿Cuántos puntos me está dando la gráfica? 3. Este es el primer punto que pertenece a la gráfica, 0,1. Este es el segundo punto que también pertenece a la gráfica, pi tercios, 0. Y este es el tercer punto que también pertenece a la gráfica, 7 pi sextos, 0. Entonces, como estos tres puntos pertenecen a la regla de correspondencia, perdón, a la función, deben cumplir con la regla de correspondencia. Por ejemplo, se me ocurre probar el punto pi tercios, 0. Al probar el punto pi tercios, 0, mi x debe ser pi tercios y mi y debe ser 0. Es decir, la función y o la función f de x, como la quieras llamar, va a ser igual a 0. Y esto va a ser igual al seno de a, recuerda que nuestro a nos salió 12 quintos, multiplicado por el x que le estamos poniendo pi tercios y todo esto más b. Ahí está. De tal manera, muchachos, que aquí sacamos tercia 1, tercia 4, y nos estaría quedando que el seno de 4 pi quintos más b, de 4 pi quintos más b, va a ser igual a 0. Ahí está. Profesor, pero si es que el seno es igual a 0, nosotros podemos calcular cuánto vale ese b. Efectivamente, si es que tú calculas el valor de b, lo puedes hacer en función a los ángulos cuadrantales. Profesor, ¿se puede hacer en función de los ángulos cuadrantales? Por supuestation, muchachos. Un ángulo cuyo seno te da 0 es pi, es 180. Ángulo cuyo seno te da 0 es 180, pi. Y para que esto sea pi, el valor de b, ¿cuánto debe de ser? El valor de b debe ser pi quintos. Ese valor de b tendría que ser pi quintos. Repito, un ángulo cuyo seno te da 0 es pi, 180. Y para que esto sea 180, el valor de b debe ser pi quintos. 4 pi quintos más pi quintos, 5 pi quintos, que es b. Entonces, nuestra regla de correspondencia hasta el momento, ¿cómo está quedando? F de x es igual a k por el seno de 12x quintos más pi quintos. Hasta el momento, así es como está quedando nuestra regla de correspondencia. Solamente nos falta hallar cuánto vale el k. El k es lo único que nos falta y justo es lo que nos pide el problema, porque el k es la amplitud de la función. Recuerda que para seno y coseno, este coeficiente se llama amplitud. Y para poder calcularlo, vamos a volver a evaluar un punto de la función
Pero ahora vamos a evaluar el punto 0,1. Es decir, tu x ahora vale 0 y tu y vale 1. De tal forma que la función y va a tomar el valor de 1 y eso va a ser igual al seno de ¿quién? Bueno, de 0, porque si x vale 0 se lleva a todo esto más pi quintos. Ah, perdón, me faltaba el k. Ahí está, me faltaba el k. Y aquí también me faltó el k, pero aquí sí no pasa nada porque ese k tú lo pasas a dividir y 0 entre k es 0, ¿ya? Ahí sí no pasa nada. Pero aquí sí, necesito el k, ¿ya? Entonces, estoy evaluando el punto 0,1. De tal manera que 0 más pi quintos me da pi quintos y para calcular el valor de k, ese seno lo pasas a dividir. Pero si ese seno lo pasas a dividir, 1 entre seno, según identidad trigonométrica recíproca, es cosecante. ¿Cosecante de quién? De pi quintos. Y ese sería el valor de nuestra amplitud. Por lo tanto, en el problema número 3, la clave sería d de dedito. La amplitud sería cosecante de pi quintos. Muy bien, ¿qué dicen, muchachos? ¿Preguntas, dudas? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Es la 4? Uy, chumas. Jeje. A ver, vamos a ver si lo encuentro. Y ahí está. Ups. Lo que ocasiona el bingo dice. O taxi, pues muchachos, es lo que me gusta hacer en mi tiempo libre, pues. El pisco sabio dice. muy bien, perfecto. Ajá. Buena pregunta. Para responder la pregunta de Yadira, vámonos a la sabigraficadora. Ahí está. Muy bien. Ya miren, nosotros hemos obtenido esta gráfica de la función. A nosotros nos ha salido cosecante de pi quintos por el seno de 12x quintos más pi quintos. Ahí está, ¿no? Y acá está pues los valores que nosotros tenemos en la gráfica. Pi tercios y 7 pi sexto, ¿ya? Esa es la gráfica que nosotros hemos obtenido. Pero para ello nosotros hemos colocado que el valor de el ángulo cuyo seno me da 0 es 180. O al menos yo le puse pi, ¿no? 180. ¿Qué pasa si lo hubiéramos colocado que hubiera sido no 180, sino 360, que es un valor cuyo seno también me da 0? Si hubiera sido 360, ¿cuál hubiera sido el valor de este b? Recuerda que esto nos había salido 4 pi quintos. Para que sea 2 pi, ¿cuánto hubiera tenido que ser este 2b? 6 pi quintos, ¿cierto? Ya, vamos a poner por acá. Copy paste. Ahí está. Ya mira. En el caso de que hubiera sido 6 pi quintos, lo que está cambiando es prácticamente el coeficiente. Si yo lo dejo así, no va a quedarme la misma función de arriba. ¿Qué tengo que hacer para que me quede la misma función de arriba? Observa la magia. Ahí está.
y ya me quedó la misma función de la parte superior. Ahora sí ya están las gráficas alineadas. Pero, la amplitud sigue siendo la misma. La amplitud sigue siendo cosecante de pi quintos. Es decir, podemos tomarlo como algunos libros le ponen el valor absoluto. ¿Por qué? Porque la amplitud es la mitad de la distancia de el punto más alto y el punto más bajo. Es por eso que algunos libros la amplitud no la toman como el coeficiente de la función trigonométrica, sino la toman como el valor absoluto del coeficiente de la función trigonométrica. ¿Por qué? Porque aquí yo, para que la función con 6 pi quintos me quede igual, por reducción al primer cuadrante le tuve que agregar el menos. Pero si tú a esto le aplicas valor absoluto, la amplitud sigue siendo la misma. Y yo puedo probar con otro valor, por ejemplo, otro ángulo cuyo seno me dé cero, es cero. Es decir, para que esto sea cero. Y si esto hubiera sido cero, el B hubiera tenido que ser ¿cuánto? Menos 4 pi quintos, ¿cierto? Teniendo en cuenta que esto era 4 pi quintos, el B hubiera tenido que ser menos 4 pi quintos. Entonces tú le pones acá menos 4 pi quintos. Ahí está. Y con menos 4 pi quintos tampoco queda. Profesor, y ahora la magia del cine. Listo. Por reducción al primer cuadrante, ahora sí es igual a la función de arriba, pero al final la mitad de la distancia entre el punto más alto y el punto más bajo sigue siendo la misma. Por lo tanto, muchachos, eso significa que la amplitud sigue siendo la misma clave, ¿no? La letra D de dedo. ¿Sí? ¿Se entendió? Solamente que yo le puse pi para que me quede clave de frente y no tener que aplicar reducción al primer cuadrante. Ya está, muy bien. Si de repente tú le hubieras puesto 2pi y no encontrabas clave, no te vayas a asustar, ¿eh? Simplemente le pones valor absoluto y no pasó nada ahí. Ya está. Sí fui, dice. Ya está. Entonces, vamos a desarrollar el problema que me salté. Felizmente existe la graficadora. Con la graficadora se entiende más rápido, muchachos. No, no, perdón, la sabigraficadora. Ahí está. Ay, 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 ay. Ese día la reunión estuvo bien bonita y la orquesta, buenas canciones, ¿ah? ¿Eh? Ahí hicieron un en vivo, creo, ¿no? Un en vivo en YouTube. Muy bien. Ahí salgo yo de pasadita nomás, salgo de pasadita nomás. Solamente una canción nada más. Una nada más bailé. Sí, una nada más. Así es. Y encima cuando estábamos bailando, la misma dijo, profe, espérese, voy a tomarme foto un ratito. Y ya no regresó, ya me quedé bailando solo, muchachos. Sí, ya de a poquitos me fui sentando, ya nadie se dio cuenta, felizmente. Así sentado, dice. No, es que justo estaban en la sesión de fotos, pues muchachos, se entiende, se entiende. Vamos a ver el problema número 3. A ver, el problema número 3 dice así, ¿no? La presión sanguínea de una persona en milímetros de mercurio se modela por la función P de T es igual a 20 seno de A por T más 100, donde T es el tiempo en segundos y A es mayor que cero. Si la presión sanguínea oscila entre 80 y 120 milímetros por segundo, además tiene un periodo de un segundo, ahí el tiempo en que la presión fue mínima durante el primer segundo. Ya, entonces vamos a poner aquí nuestra regla de correspondencia, la función P de T, que representa la presión sanguínea, es 20 por el seno de A por T más 100.
Ahí está. Ahora, esto de que oscila entre 80 y 120, pues ni siquiera era necesario que me lo digan, ¿no? Nosotros lo podemos sacar a partir de la regla de correspondencia. ¿Por qué? Porque tú sabes que este seno varía desde menos 1 hasta 1, ya que no me dan ninguna restricción para el ángulo. Entonces, si la función seno varía de menos 1 hasta 1, por 20, de menos 20 hasta 20, y más 100, desde 80 hasta 120, es decir, lo que me está dando el problema, solo que yo no necesitaba esa información. Lo que sí me interesa es el periodo. Me dice que tiene un periodo de un segundo. Periodo de un segundo. Ah, nosotros sabemos cómo se calcula el periodo manualmente. El periodo, teniendo en cuenta que el exponente es impar, se calcula como 2pi entre el coeficiente de la variable angular, que es a. Y esto nos tiene que dar 1, según dato del ejercicio. El periodo me dice que es 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder hallar el valor de A? Pasamos a multiplicar. Por lo tanto, el valor de A es 2pi. Listo. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra regla de correspondencia? La regla de correspondencia quedaría 20 seno del valor de A, que es 2pi por t más 100. Ahí está. Pero el ejercicio nos está pidiendo a nosotros que calculemos el tiempo en el que la presión fue mínima. Para que la presión sea mínima, este seno, ¿cuánto debe de valer, muchachos? Para que la presión sea mínima, ¿cuánto debe valer ese seno? No, cero. Muchachos, no me preocupen, ¿ah? Menos uno. Menos uno, claro, menos uno, así es, menos uno. Si hubiera estado elevado al cuadrado, ahí sí te lo compro. El mínimo valor hubiera sido cero, porque el seno cuadrado varía de cero hasta uno. Pero el seno varía de menos uno hasta uno. Ah, ¿qué ha pasado, muchachos? La emoción. No, 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 ya no. Como dice la canción, que te perdone, Dios, que te perdone. Ahí está. Muy bien, muy bien. Ya está. Listo. Entonces, para que este seno sea menos uno, a ver, muchachos, ustedes que son unos maestros en el Oyo Ninjo Noni, ángulo cuadrantal cuyo seno me da menos uno, 3 pi medios. Excelente, Manuel. Por lo tanto, 2pi por t tiene que ser igual a 3pi medios. Pi con pi se va, de donde el valor de t tendría que ser 3 cuartos, y esto es 0,75. Listo. Ahora, este no es el único tiempo en el cual la función es mínima, pero es la que está dentro de las claves, ¿no? Porque aparte del 3 pi medios, hay infinitos ángulos cuyo seno me da menos 1. Por ejemplo, luego de 3 pi medios viene 7 pi medios. 7 pi medios también su seno da menos 1. Y si tú lo reemplazas con 7 pi medios, es decir, 2 pi por t es igual a 7 pi medios, el siguiente tiempo en el cual el valor de la presión es mínimo es en 7 cuartos, que es un 1, algo. Pero no está dentro de las claves. Por lo tanto, nos quedamos solamente con 0,75. Y la respuesta sería la A de avión. Y se acabó. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal la clase del día de hoy? ¿Han aprendido? ¿No han aprendido? ¿Han dormido? ¿No han dormido? Sí. Qué rica siesta. Profesor, ahora sí me voy descansado a mi clase de, sí, de cívica. Ahora sí, profesor, ya está. Justo me faltaba un buen sueño para la clase de cívica. Qué buen descanso, dice Luis. Muy bien, muy bien. Justo las 2 horas que me faltaban, dice. Ahora sí, toda mi atención a cívica. Muy bien, muchachos.
Ah, hoy día no tienen clase de cívica. Ah, ya, pues muchachos. Es decir, hoy día terminaron por hoy día. Ah, muy bien, perfecto. Qué bueno, muchachos. Qué bueno, qué bueno. Igualmente, Sebastián, hay que seguir repasando de todas maneras. De repente ustedes pueden intentar de las 5 a las 10. Y de todas maneras, yo les voy a pasar ya todos los problemas resueltos para que ustedes los puedan chequear. ¿Cuándo seminario presencial? ¿Cómo se llama? El 32. El 32 de julio tenemos seminario presencial. Los espero, muchachos. Sí. Los espero al 32. No se vayan a olvidar. El 32 somos, dice. Me apunto. Ya está. Somos el 32, ¿ah? Mejor el 33. El 32 tengo otra clase. Ya, el 33. Ya. Pero no, ni un día más, muchachos, ¿ah? El 33 queda. Nos vemos el 33, entonces. Cuídense, cuídense, muchachos. Gracias por todo. Cuídense, cuídense.